Buenas noches tengan todos ustedes, amados amigos y hermanos, familia del Señor. Buenas noches tengan todos ustedes, buenos días en algunos otros lugares. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí reunidos para hacer una oración, amados amigos. ¿Cuántos se unen en la oración? ¿Cuántos están dispuestos a orar, a unirnos en oración para un mismo propósito, una misma meta, amados amigos, y un mismo Dios y Señor? Amén. Buenas noches, buenos días en algunos lugares. Bienvenidos sean todos ustedes, amados amigos y familia. Vamos a levantar una oración por aquellos, por aquellas personas, por aquellas almas que andan caminando y vagando, amados amigos, sin rumbo y sin dirección alguna, amados amigos. Por aquellas personas y que en este mundo, amados amigos, tal vez han perdido la noción, han perdido tal vez las esperanzas, han perdido tal vez la dirección. Y tal vez necesitan al Salvador, amados amigos, necesitan a Jesucristo realmente en su corazón para que esa vida pueda ser transformada y renovada, amén. ¿Cuántos se unen a la oración, amados amigos? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios, amados amigos, que está en el libro de Romanos, capítulo 10. Está en el libro de Romanos, capítulo 10, amados amigos, amén. ¿Cuántos están disponibles para leer la palabra de Dios? Voy a leerla desde el capítulo 10, amados amigos. Dice la palabra de Dios. Le leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amados amigos y familia, muchos quieren crear un Dios en su mente. Quieren crear sus propias reglas, amados amigos. Pero hay reglas que fueron establecidas por el Dios Todopoderoso, amados amigos, para toda la humanidad. Amén. Reglas morales, amados amigos. Reglas justas, amados amigos, que solamente las podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Amén. Así que, continúo con la lectura. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe esto. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la ley, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas qué dice cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, amados amigos y familia. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que confesamos, amados amigos, los cristianos, los hijos de Dios. Los cristianos nacidos de nuevo, amados amigos. Aquellos que han nacido de nuevo con el Señor Jesucristo. Esta es la palabra de fe que confesamos. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos también, amados amigos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Voy a ir despacio, amados amigos y familia. Es una confesión que tú tienes que hacer. Tienes que hacer, amado amigo y hermano, con tu boca. Debemos de confesar que Jesús es el Señor. Y creer en nuestro corazón realmente que Dios le levantó de los muertos. Porque hay evidencia. Hay evidencia, amados amigos, de hace más de 2000 años. Porque una mentira no puede prevalecer por muchos años. Es verdad lo que ocurrió. Es verdad porque ahí nace, amados amigos, la iglesia de Dios. Ahí nace. Amados amigos, los cristianos, amén. En ese sacrificio, en ese sacrificio en la cruz, amado amigo y hermano, tú que me escuchas, ahí nace la iglesia de Jesucristo, amén. Así que, con el tiempo, vinieron confesando a Jesús como Señor y Salvador por muchos años hasta llegar a esta época, amado amigo, amén. Así que, tú y yo lo confesamos como Señor y Salvador, amén.
Tú y yo lo confesamos como nuestro único y suficiente Salvador. A Yeshua, a Jesús, el Hijo de Dios, amado amigo y hermano. Amén. Y dice así, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón, amado amigo y hermano, tú crees que Él vive. Amén. Que Dios lo levantó de los muertos. Y cuando lo crees es para justicia. Y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Confesamos, amado amigo y hermano, que Jesucristo resucitó el tercer día. Amén. Que por el poder de Dios, Él resucitó al tercer día y se sentaba a la diestra del Padre. Y ahora, amado amigo, la evidencia más grande es que estas señales seguirán a los que creen. Amén. En su nombre echaríamos fuera demonios. En su nombre sanarían enfermos. En su nombre, amados amigos y hermanos, es en el nombre poderoso de Jesús, en el cual el poder de Dios puede moverse y puede reposar, amado amigo, y puede levantar a una persona de entre los muertos, puede levantar a un enfermo. Es por el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que esto es muy importante, es muy poderoso, amado amigo, que tú y yo creamos que Jesucristo vive. Que si creemos que Dios le levantó de los muertos, amado amigo y hermano, es para salvación. Serás salvo, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántas personas nacidas de nuevo creen lo que les estoy diciendo? Creen y tienen fe. Bienaventurado aquel que no vio y cree, amado amigo y hermano. No vimos, pero más tenemos la evidencia y creemos. Gloria a Dios, amado amigo. Dice así la palabra de Dios. Continúa y dice así. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Has invocado el nombre del Señor, amado amigo? Amado hermano, ¿has invocado el nombre del Señor por tu vida, por tu situación que estás pasando en este momento? ¿Has invocado el nombre de Jesucristo en este momento por tu salud o por la salud de alguien que la necesita realmente en tu familia? ¿Has invocado el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo? Sobre todos los nombres que pueda haber, sobre toda la religión que pueda haber, ¿has invocado el nombre de Jesucristo por tu estado financiero, por tu trabajo? ¿Has mencionado el nombre de Jesús tal vez por protección, tal vez por sanidad, tal vez por reconciliación con Dios? Tal vez te sientes alejado de Dios, tal vez no quieres ni levantar la cabeza y humillarte ante Dios porque sientes que no tienes la suficiente confianza. ¿Has invocado el nombre de su Hijo? Porque mediante el nombre de su Hijo, mediante el sacrificio de su Hijo, tenemos entrada, tenemos comunión con Dios, el Creador, amén. ¿Cuántos creen esto, amados amigos? ¿Cuántos creen que esa es una fe sana? Una fe que podemos, amado amigo y hermano, tú y yo vivir y experimentar cuando creemos en el Hijo de Dios. Gloria a Dios, amado amigo. Dios les bendiga, amados amigos y familia. Dice así la palabra de Dios, amados amigos. En el capítulo 9, allá atrás, amados amigos. Dice así. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amados amigas y familia, aquí Pablo, él se siente triste porque él sabe que tiene familia, que tiene amigos, que tiene personas y parientes, amados amigos, que no conocen a Jesús. Y que él quisiera tal vez
ser anatema por su familia, pero vemos aquí, amados amigos, que él está diciendo aquí que le duele que las personas no conozcan a Jesús, que no conozcan al Hijo de Dios, para perdón de sus pecados, para sanidad de su vida y de su alma. Amén. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu vida y tu familia. Dios quiere que tú camines en paz. Pero tienes que ser mediante el Hijo, mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él vino a sanar, vino a levantar al que estaba caído, vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Él no vino, amados amigos, a condenar al mundo. Él vino a traer las buenas nuevas. Isaías 61 dice así, amados amigos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amados amigos y familia, en este momento en todo el mundo entero, en todo el mundo entero, amados amigos, hay familias, hay personas que están en un estado de abatimiento, que están sufriendo sus almas. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a vendar a los quebrantados de corazón, personas tristes, personas con tristezas muy profundas, amados amigos, personas que han pasado muchas pérdidas, personas que han pasado mucho dolor, amados amigos. Jesucristo a eso vino. Él vino a vendar. Cuando tú tienes una herida, amado amigo y hermano, tiene que ser vendada, tiene que ser curada, amados amigos. También hay heridas en el corazón, amén. Heridas en el corazón muy profundas, que el Señor Jesucristo es el único que puede curarlas, amén. Que el Señor Jesucristo es el único que puede curar esas heridas. Déjame decirte, amado amigo y hermano, que no hay remedio, que no hay droga en este mundo, que no hay nada que pueda llenar ese vacío tan grande que el ser humano, que el ser humano nace. El Señor Jesucristo es el único que puede sanar esas heridas que tú y yo pudimos tener en el caminar de esta vida. Decepciones, amado amigo, traiciones y heridas profundas, amados amigos, amén. Entonces, vino a sanar, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Muchas personas están en prisión. En esta sociedad no tiene que ser una prisión de cuatro paredes, en una cárcel. Están en una prisión en la sociedad. Prisiones de depresión, prisión de droga, prisión en cualquier ámbito, amado amigo y hermano, que te encuentres tal vez, que no te permite seguir adelante, que no te permite tal vez seguir adelante tal vez. Es una prisión, y Jesucristo es el único que vino a libertar a los que estaban cautivos, amén. A los que estaban encarcelados, dice, a los presos, apertura de la cárcel. Él vino a libertar, amado amigo y hermano, tu vida y mi vida de la cárcel que se ha convertido en este mundo. La cárcel que este mundo se ha convertido, amados amigos, amén. Porque él, en este mundo, amados amigos, el que gobierna este mundo, amados amigos y familia, el que tiene los gobiernos de este mundo, quiere ver a las personas encarceladas, quiere ver a las personas cautivas, pero Jesucristo vino a traer libertad, amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Él vino a proclamar las buenas nuevas, amados amigos, de salvación. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer las buenas nuevas, amén. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, amén. Vino a proclamar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar las buenas nuevas del reino, que ahora tú y yo estamos proclamando. Vino también nuestro Señor Jesucristo a dar el aviso que después de este Evangelio vendría el juicio de Dios, y después vendría el consuelo para todas las personas. Y vino a consolar a todos los enlutados, a ordenar
a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. ¿Tienes un espíritu angustiado? ¿Te sientes angustiado, atrapado tal vez? Ven a Jesucristo. Él es el único que puede hacer que tu espíritu sane, que tu espíritu no esté angustiado, no esté preocupado, no esté afligido, amado mío, hermano. Pero es mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no podemos hacer nada, yo no puedo hacer nada. Si tu corazón, si tú no dispones tu vida, tu alma, amado amigo y hermano, para rendirla delante del Señor, para rendirla delante del Hijo de Dios, amado amigo, yo no puedo hacer nada, pero nuestro Señor Jesucristo, Él puede sanar tu vida. Amén. Él puede sanar tu vida, Él puede libertarte de esa cárcel, Él puede sacarte de esa situación, amado amigo. Tal vez te han dicho, has entrado en muchas instituciones, has llegado a muchos lugares y te han dicho que para ti no hay remedio y te han dicho que para ti no hay cura. Pero déjame decirte que para lo que a los hombres es imposible, para Dios es posible, amén. Y si tan solo tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, amado amigo, dice la palabra de Dios que le diríamos a esa montaña que se moviera y se movería, amados amigos. Amén. Así que esa es la fe que el Hijo de Dios quiere para tu vida y para mi vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen, amados amigos y familia, que la fe en el Hijo de Dios, creyendo y confesando su nombre, puede mover montañas? En este momento quiero orar por alguna persona que esté creyendo que tal vez su enfermedad no tiene cura, que su situación no tiene arreglo. En el nombre de Jesús, amado amigo, hermano, pon tu mano al cielo y dile a Jesús: Señor, aquí estoy, perdóname, dame fe, incrementame la fe. Pongo mi fe en ti, Señor Jesús, porque tú diste tu vida en la cruz, pero al tercer día el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, te levantó de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y tú intercedes por mí, dice tu palabra. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo en ti y voy a esperar en ti. Y Él va a responder la petición de tu corazón, amado amigo y hermano. Cree solamente en Él. Pon la confianza en Él. Amén. No la pongas en las cosas ilusorias de este mundo. Las cosas ilusorias de este mundo, amado amigo y hermano, no duran. Las cosas ilusorias de este mundo son temporales. Amén. Pero nuestro Dios Todopoderoso, amados amigos, Él es el único que puede mover montañas. ¿Cuántos creen esto, amados amigos? Que la fe en el Hijo de Dios puede mover. Puede mover montañas, amados amigos. Él es el único que puede mover montañas. Dios les bendiga a todos, amados amigos y familia. Dice así la palabra de Dios ahí mismo: y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Serías llamado un árbol, árboles de justicia, bien arraigados, árboles derechos, árboles y plantío del Señor. Estamos en la huerta del Señor, estamos en las manos del sembrador, amén, de aquel que siembra y cosecha y que da su fruta al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos quieren estar en el campo del Señor, en la viña del Todopoderoso, amados amigos? ¿Cuántos quieren estar y creer que Él puede levantar tu vida, tu familia, puede enderezar tu vida, puede quitar tus temores? En este momento vengo orando que todo temor en el nombre poderoso de Jesús se va de aquella persona, de aquella vida, de aquel hombre o mujer que lo tenga en este momento, se va por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amado amigo y hermano, pon la confianza en Jesús. Ciérrele las puertas al enemigo. Ciérrele las puertas a toda aquella entidad, toda aquella opresión, todo aquel canal de maldición que quiera afectar tu vida. Cierra la puerta. No vuelvas atrás, amado amigo. Cierra esas puertas, amado amigo y hermano. Porque Dios es poderoso para ayudar a aquellos que están sufriendo, que están en tribulación, en angustia,
Él, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, amado amigo. Amén. Así que en este momento, amado amigo, hermano, cree en el Hijo de Dios. Cree en el Dios Todopoderoso. Él es el único que puede rescatar tu alma. Él es el único que puede revivir tu ser, tu confianza, amado amigo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están en este momento, amados amigos? ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen en la paz que sobrepasa todo entendimiento? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti el Hijo de Dios, ha nacido sobre ti, amado amigo, hermano. Yo les bendiga, amados amigos y familia. Bendiciones a los hermanos, a las hermanas en la fe. Bendiciones a todo el público en general, amados amigas y familia. Venimos a traer las buenas nuevas de salvación. Venimos a traer, amados amigas y familia, la luz que a este mundo le hace falta. Amén. La palabra de Dios dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino a este mundo, amados amigos. La luz es Jesucristo. ¿Por qué es tanto odio, amado amigo, en contra del nombre de Jesús? ¿Por qué hay tanto odio en contra del Hijo de Dios? Porque los hombres, dice la palabra de Dios, amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso es que vemos lo que está ocurriendo en todo el mundo. Porque los hombres decidieron amar más la oscuridad que la luz. Amén. Pero la luz, dice la palabra de Dios, que seríamos portadores de esa luz. Que seríamos luz y lámpara, amados amigos, en medio de las tinieblas. Seríamos sal, amados amigos. También seríamos la sal del mundo. Pero ¿qué pasa por cuando aquellos, amados amigos, que debemos de ser la sal y la luz, no hacemos el trabajo? La sal viene a ser pisoteada. La sal viene a ser insípida y ya no sirve más que para ser desechada. Amén. Así que, amado amigo, hermano, te invito a que seas la sal y la luz. En este mundo, amados amigos, que estamos viviendo, debemos de seguir adelante. Amén. No desmayar, no caer. Que el mundo se convierta en nosotros y no nosotros al mundo. Amén. Gloria a Dios, amados amigos. Sigue adelante, amado amigo. Porque no es fácil esta batalla. Sabemos que no es fácil. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Así que sigamos adelante, amados amigos. En esta fe, amados amigos, sigamos poniendo la mirada en Jesús y no en otra cosa. No en las cosas ilusiones de este mundo, amén. No en las cosas temporales de este mundo. Pongamos la mirada en Jesús, en su palabra, amados amigos. Para no caer, para no tropezar, para no ser engañados por el enemigo. No te sueltes de la palabra de Dios en este momento, amados amigos y familia. Porque dice la palabra de Dios que en aquellos días, dice la palabra de Dios, que aún los escogidos serían engañados. Así que no te sueltes de la palabra de Dios. No te sueltes de escuchar la palabra de Dios. Sigue adelante en comunión del Señor Jesucristo y de su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios dice también, amados amigos y familia, que por cuanto no escucharon y no creyeron en la verdad, Dios les envía, amados amigos, les envía confusión, les envía que crean a la mentira, amados amigos. Por cuanto no creen en la verdad, dice la palabra de Dios, creyeron entonces a la mentira. Amén. Pero la verdad es Jesucristo. Gloria a Dios, amados amigos. Tenemos todavía la libertad de hablar la palabra de Dios. No sé por cuánto tiempo, amados amigos y familia, pero tenemos todavía la libertad de hablar de la palabra de Dios. De que te agarres de la mano de Dios, de Jesucristo, amados amigos. Están siendo censurados nuestros hermanos alrededor del mundo por pararse a predicar la palabra de Dios, por pararse en una esquina a hablar de la palabra de Dios. Amados amigos, parece ser que el enemigo y el mundo de las tinieblas tiembla, amados amigos, cuando se menciona el nombre de Dios en las calles. Sí, cuando se menciona en las redes sociales, nos han dado strikes, amados amigos, por hablar la palabra de Dios. ¿Y qué hay de aquellas manifestaciones que se hacen del orgullo gay, que de aquellas manifestaciones que se hacen, amados amigos, de aquellos carnavales que se hacen, amados amigos? No son censurados, al contrario, son protegidos por las autoridades. ¿Y qué hay de aquellos que se paran a predicar la palabra de Dios
han sido arrestados, multados, amados amigos, nuestros hermanos en la fe, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México, amados amigos, en otros lugares del mundo, en Europa, amados amigos, nuestros hermanos en la fe, cuando se paran a hablar la palabra de Dios, han sido multados, han sido, amados amigos y familia, encarcelados. El mundo amó más las tinieblas que la luz. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, amados amigos. ¿Qué está ocurriendo? Debemos de estar parados en la luz, amados amigos. Este mundo tiene tantas tinieblas para seguir aportando y apoyando a las tinieblas, amados amigos. Amén. Este mundo, amados amigos, sus gobernantes se han vendido, amados amigos, en manos del enemigo. Sus gobernantes han doblado las rodillas a Satanás, amado amigo. Pero debemos de seguir adelante, amados amigos. Debemos de seguir adelante, no avergonzándonos del nombre del Señor Jesucristo, no avergonzándote tal vez en tu trabajo, tal vez cuando vas a la tienda, vas a un restaurante a comer, no te avergüenzas, oras al Señor. Cuando vas, amado amigo y hermano, no te avergüenzas de mencionar el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás en esto, amados amigos y hermanos, y sigues así, gloria a Dios. Gloria a Dios por los hermanos en la fe, pero hay de aquel que se avergüence del nombre de Jesús, aquel que se avergüence del nombre de Dios, del nombre del Todopoderoso. Aquellos que se dicen ser y tener un título, pero se avergüenzan del Dios Todopoderoso. Dios los llama, que son tibios, y dice que más bien te fuera a ser, que fueras caliente o que fueras frío. Pero por cuanto eres tibio, dice la palabra de Dios, yo te escupiré de mi boca. Amados amigos, es tan peligroso hacernos y llamarnos cristianos y ser, amados amigos y familia, como el mundo. Que el mundo no note que tú tienes al Hijo de Dios, que tú tienes la luz resplandeciendo en tu corazón. Preocúpate, amado amigo. Si el mundo no nota una diferencia en ti, preocúpate, porque estás siendo un cristiano tibio, un cristiano que no está haciendo la luz ni la sal a la cual nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Amén. Pero hay perdón en el nombre de Jesús. Amén. Dale gloria a Dios y dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por los predicadores que nos hablan, que también nos exhortan, amados amigos, día y noche, aquellos que tal vez que nos exhortan a través de sus predicaciones, de su palabra y sus mensajes, amados amigos. ¿Para qué? Para volver al redil, para volver a la palabra de Dios, para volver a buscar de Dios, para estar a cuentas otra vez delante de Él, para creer y otra vez, si alguno pecare, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si alguno pecare, hay perdón en la sangre de Jesús. Amén. Si alguno pecare, si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si tuviera pecados, le serán perdonados. Amén. Así que hay perdón en el nombre de Jesús. Dios nos advierte. Dios manda a sus mensajeros. Así como en el Antiguo Testamento, amados amigos, sus profetas del Señor eran los que exhortaban al pueblo. A los reyes iban y le decían: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y nos damos cuenta, amados amigos, que todas esas exhortaciones eran para que el rey, los reyes, las personas, los siervos de Dios cayeran rendidos ante Dios. Como este rey al cual fue dicho que ordenara su casa porque iba a morir y no iba a vivir, inmediatamente él se humilló. Él cayó en silicio, él cayó en ayuno, él cayó en oración. Y por cuanto él se humilló, él es lo que quiere ver nuestro Dios. Él no quiere ver sacrificio, amados amigos. Él no quiere ver tus buenas obras, él quiere ver que tú te humilles ante él y le pidas perdón y reconozcas que has fallado, que has pecado, y Él te levanta, Él te restaura, Él te perdona, amados amigos, amén. Dice su palabra, amados amigos y familia, que este rey se humilló y Dios le dio más vida, amén. Le extendió su vida, le extendió años de vida, amados amigos. Por eso venimos delante de su presencia. Amén. Cuando tú vengas delante de Dios, ven delante de Él, cerrada la puerta, dice su palabra, así como estamos ahorita en este momento, así como tal vez estás en este momento en tu recámara, delante de Él venimos, Padre, humillándonos ante Ti, creyendo, Padre, que Tú mandas todavía salvación
que Padre, si no has venido, si en este momento, Padre Señor, no has todavía regresado, Padre, es por amor a aquellos para salvación, bendito Dios. Por amor a aquellos, Padre Señor, que están perdidos en este momento, Padre. Por amor, Padre Señor, sabemos que hay tribus, que hay lugares donde ni siquiera, Padre, ha llegado el Evangelio, Padre. Y les digo como testimonio, amados amigos, una noticia que por ahí me llegó hace 2 días. Un experto en el Amazonas, un experto en la selva y en la jungla y en todo esto, amados amigos, murió a manos, amados amigos, y a manos de, bueno, por una flecha de una tribu que ni siquiera conocía que existía una civilización afuera, que ni siquiera sabe que en este momento tú y yo estamos hablando por esos aparatos, que ni siquiera sabe que existe el internet, que existen autos, que existen nada, una civilización que estaba metida en el corazón de una selva. Este experto, amados amigos, por irse a meter ahí, recibió una flecha en su corazón y murió, amados amigos. Así que sigue predicando el Evangelio, amado amigo, hermano. Hay personas, hay naciones, hay pueblos que, y hay civilizaciones y tribus que todavía no llega el Evangelio, amado amigo y hermano. Así que, dice la palabra de Dios, que hasta que este Evangelio sería predicado por todo el mundo, amados amigos, entonces vendrá el fin. ¿Cuánto nos falta, amados amigos, a que se cumplan esas palabras? A que se cumpla que en todas las naciones se está predicando el Evangelio y que estamos a punto de llegar, a que se alcance a predicar a todas las naciones, a todos los rincones del planeta. Estamos a un paso, amado amigo. Estamos a un paso de que esto ocurra. Así como un paso, amados amigos, también, de que surja el anticristo. Así como un paso de que estamos a que surja el tercer templo, amados amigos, y se edifique. Así como un paso, amados amigos, estamos de que nuestro Señor Jesucristo regrese a este mundo. Amén. Las palabras de Él cuando ascendió al cielo, diciendo que Él regresaría a este mundo. Amén. Gloria a Dios, amado amigo. Dale gloria a Dios porque tenemos salvación y vida eterna con nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Sigue, amado amigo, hermano, en la comisión y en la profesión en la cual hemos sido llamados. Sigamos, amados amigos, orando unos por otros. Sigamos, amados amigos y familia, predicando y no avergonzándonos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos, amados amigos, exhortando a nuestros hermanos que andan mal, exhortando a los amigos tal vez, exhortando a la familia, aquellos que Dios te ha puesto, predícales primeramente a ellos. No te quieras poner un costal que no puedes cargar. Dios nos ha puesto tal vez primeramente que le hablemos a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Muchos quieren ir por las multitudes a las naciones, pero Dios nos ha puesto primeramente en los nuestros. Amén. Gloria a Dios, amados amigos, porque Dios tiene el control de tu vida y de mi familia. La palabra de Dios dice así, en Isaías capítulo 60, versículo 1 en adelante, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios, y sobre ti será vista su gloria. Amados amigos y familia, sobre este mundo que está ocurriendo, sobre esta tierra que está ocurriendo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero dice así, amados amigos, los que creemos en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, dice: mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Gloria a Dios, amados amigos, porque Él está llamando. Él nos está llamando, amados amigos, a que prediquemos, a que seamos la luz, a que seamos, amados amigos y familia, un resplandor en medio de tantas tinieblas, un resplandor en medio de todo esto, amados amigos, amén.
¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene el poder para hacerte libre? Él tiene el poder para libertarte. Él tiene el poder para que pueda resplandecer su luz sobre tu vida. Amén. Dios es bueno. Dios es misericordioso, amados amigos. Gloria a Dios, amados amigos, porque Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero y Él quiere ver tu vida restaurada, perdonada, amados amigos. Él quiere ver tu vida que esté, amados amigos, en completo, amados amigos, en completa rectitud y sanidad. Y Él quiere verte, amado amigo y hermano, que tú y tu familia sean salvos, amén. Gloria a Dios, amados amigos, porque ¿qué haríamos sin esta salvación tan grande que nos ha dado nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso? Gracias, Padre Señor. Dice así la palabra de Dios, amados amigos. Mateo capítulo 16, capítulo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Amados amigos y familia, estamos viviendo en una generación donde muchos están pidiendo señal. Si el Hijo de Dios fue realmente Jesucristo, fue realmente Él, y es realmente Él el Hijo de Dios, muchas generaciones y muchas personas están demandando señal del cielo. Dice, pero esta generación mala y adúltera de mal demanda señal, pero señal no le será dada, solamente una señal, y dice, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás, amados amigos y familia? Él dijo que nuestro Señor Jesucristo estaría en el fondo, en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, amados amigos, amén. Y nos dimos cuenta que el tercer día fue levantado en poder y gloria por nuestro Dios Todopoderoso, amados amigos, amén. Con el poder del Espíritu Santo fue levantado nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Esto no es solamente una simple invención, esto es historia, amados amigos. Esto es lo que cambió el mundo, amados amigos. Esto es lo que vinieron predicando nuestros antepasados, amados amigos y familia, por más de 2000 años. Fue algo que impactó al mundo. No ha habido tal cosa, amados amigos, que una persona ya estuviera en la tumba 3 días y 3 noches, amados amigos, que fuera levantado por el poder del Espíritu Santo y que ya no fuera más, que ya no muriera más. Acuérdense que Lázaro murió, amados amigos, y resucitó, ¿verdad? Resucitó por nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero Lázaro volvió a morir. Una muerte ya natural, o ya una muerte, amados amigos, después de que nuestro Señor Jesucristo lo resucitó. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él ya no volvió a morir, amén. Su palabra dice que está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Y ahora intercede por nosotros, amados amigos, amén, delante del Padre. Gloria a Dios, amados amigos. Si tú tienes al Hijo de Dios, tienes al Todopoderoso, amén, tienes al que intercede por ti, tienes a quien venir a Él, delante de sus pies, amados amigos, y decirle, he aquí estoy, Señor, perdóname, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Eso es lo que tenemos, es la diferencia, amados amigos, de todas las religiones.
Las religiones te mandan a que te arrodilles, a que pagues, a que diezmes. La religión te manda a que pactes. La religión te manda, amados amigos, a que sacrifiques tu vida, a que sacrifiques tu sangre. Pero nuestro Señor Jesucristo ha pagado el sacrificio perfecto delante del Padre, amados amigos. Y Él dijo, está hecho. Y Él, amado amigo y hermano, nos invita a que vengamos delante del Padre. Pero porque ahora no te ve a ti, ahora ve la sangre de su Hijo, que te cubre, amado amigo y hermano, para ir delante del Padre. Y todo lo que pidieres, pedirlo en mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si no has recibido tu milagro, no has recibido tal vez tu petición, no has recibido respuesta de Dios, es porque tal vez estás pidiendo mal. Su palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia, dice que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por los enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por los que están enfermos, por los que están en necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, oramos al Padre. Y todo lo que orar es al Padre, pedirlo en mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que muchos amados amigos y muchas religiones, sectas, por ejemplo, yo no tengo nada en contra, pero por salvación y por solamente para que conozcan a Jesús, amados amigos, como la secta de los testigos de Jehová. Yo conozco, amados amigos, esta religión. Mis abuelos, amados amigos, ellos son testigos de Jehová. Yo conozco, amados amigos, los principios de los testigos de Jehová, amén. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, fui libre, amados amigos, amén. Vino el conocimiento de la verdad del Dios Todopoderoso, amados amigos. Pero solamente para decirte, muchos de los conceptos que tienen ellos, es decir, es cuando dicen, ¿por qué pedirle a Jesús si le puedo pedir a Dios directamente? Y se brincan, amados amigos, la obediencia que Dios nos dio, que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús. Pero muchos dicen, ¿por qué pedirle al Hijo si puedo pedirle a Dios directamente? Es amados amigos, como espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios, es la rebeldía. O sea, si me revelo a la palabra de Dios, y si me revelo, es como espíritu de adivinación, como espíritu de brujería, amados amigos. Si yo me revelo y no voy acorde a lo que dice la palabra de Dios, entonces, amados amigos, si Dios, mediante su Hijo, nos ha marcado el camino, la verdad y la vida, y nos ha marcado cómo orar al Padre en el nombre de Jesús, cómo pedir a Dios en el nombre de Jesús, ¿por qué brincar? ¿Por qué querer ser rebelde a su palabra, amados amigos? Amén. Pero gloria a Dios que ha venido el conocimiento de la verdad, que ha venido el conocimiento de la palabra de Dios, que todos aquellos que fueron alumbrados por la luz del Evangelio, de las sanas palabras, todos aquellos, dice la palabra de Dios, si alguno no se conforma a las sanas palabras de la palabra de Dios, dice, se ha envanecido. Si alguno no se conforma a las sanas palabras que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo han predicado, se ha envanecido. Amén. Así que lee tu palabra, amado amigo. Yo te invito, amado amigo y hermano, que continúes leyendo tu palabra. Estás en tu trabajo, puedes escuchar la palabra, escúchala, amado amigo. Pon los audífonos, puedes ir a la página, en el canal de YouTube que tenemos de Seguir a Jesús Primero. Puedes escuchar la Biblia audible también, amado amigo. Les estamos subiendo, estoy subiendo, amados amigos, los libros. Puedes ir escuchando, amados amigos. Hay mucho material para que escuches. Puedes escuchar los evangelios, empezando desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, amados amigos. Pero no te desconectes de la fuente eterna. Tienes que estar conectado a Dios, amado amigo. Amén. Conéctate a la fuente interminable de poder. Conéctate, amados amigos, a la sabiduría. Conéctate para que crezcas, amado amigo y hermano, con las sanas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos habló. Amén. Dios les bendiga, amados amigos y familia. Dios es bueno para perdonar. Dios es bueno para levantarnos y para guiarnos. Amados amigos y familia, quiero también
orar, amados amigos, por aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Quiero orar, amados amigos, por aquellos que piden una oración, amados amigos, sinceramente por salud o por alguna persona que esté tal vez afligida. Señor, en este momento, Padre, venimos delante de ti, Señor, orando, Padre, Señor, por nuestros hermanos, amigos y familia en la fe, Padre. Sabemos, Padre, que hay necesidad alrededor del mundo, Padre. Señor, necesidad espiritual, Padre. Hay personas, Padre, Señor Jesucristo, en este momento, Padre, que están, bendito Dios, tal vez afligidas, Padre, por su trabajo, por su salud, Padre. Están preocupadas, Padre, por su salud, Padre, Señor. Te pido en este momento, Señor Jesucristo, Padre, Señor, que rompas toda cadena, Padre, Señor, de opresión. Toda cadena, bendito Dios, Padre, que ha venido, bendito Dios, a la vida de aquellas personas, Padre. Toda cadena de opresión, toda cadena, bendito Dios, Padre, Señor, de mentira, bendito Dios, Padre, que el enemigo ha puesto, Padre, en estos días, Padre. Toda cadena, Padre, de enfermedad. Porque tú has venido a sanar, tú has venido a libertar, Padre, Señor. Tú has venido, bendito Padre, Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación, Padre, a vendar, Padre, Señor, a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad, Padre, a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, Padre. En este momento, Padre, vengo orando, Padre, Señor, por liberación de cualquier, Padre, Señor, opresión que tengan, Señor. Liberación en cuanto a drogadicción, alcoholismo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, tú eres poderoso, Padre, para libertar, Padre, Señor. Aquella persona que está afligida, Padre, que está sufriendo, Padre, Señor, sumergida en el alcohol, Padre, en la droga, Padre, Señor, que no pueden dejarla, Padre, Señor, que ya saben que están mal, Padre, saben que están, Padre, Señor, bendito Dios, sufriendo y haciendo sufrir a su familia, Padre, a sus seres queridos, a su alrededor, Padre, Señor, pero no pueden soltar, no pueden dejarla, Padre. En este momento, Señor Padre eterno, invoco tu nombre, Padre. Libértalos, Padre. Libértalos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Liberta, Padre, Señor Jesucristo, a esas personas que están en este momento, Padre, tal vez en prisiones, Señor, en prisiones físicas, en prisiones, bendito Padre, Señor, tal vez de la marihuana, Padre, Señor, del tabaquismo, en la prisión, Padre, Señor, de cualquier droga, Padre, de cualquier sustancia, Padre, Señor. Vengo orando, Padre, para que el Señor Jesucristo pueda libertar estas almas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Vengo orando por los que están enfermos, por los que están en un hospital en este momento, Padre, Señor, que están solos en un hospital, Padre. Señor, vengo orando, Padre, para aquellos familiares, Padre, que saben que tienen un enfermo en un hospital, para que lo visiten, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, es triste, Padre, ver que cuando entra uno en un hospital, Padre, Señor, ver las camillas, Padre, ver a los pacientes, Padre, solos, bendito Dios, ni un familiar, Padre, el pie, ver a esas madres, ver a esos padres, Padre, Señor, que algún día dieron a luz esas madres a hijos, a nietos, Padre, Señor, y nadie está ahí, Padre. Esos abuelos, esos papás que están solos, Padre, Señor, en esos hospitales, Padre, vengo orando, Padre, Señor, para que los acompañe, Señor Jesucristo. Padre, te pido por aquella persona, Señor, que está sufriendo, que está en angustia, Padre, que un ángel del cielo, Padre, vaya a ese lugar y los acompañe, Señor, y los acompañe, Señor. Vengo orando, Padre, Señor. Sé que en este momento también hay personas que nos escuchan de la cárcel, Padre, Señor, no sé cómo, pero en estos días, Padre, Señor, yo sé que hay personas, Padre, que están desde una prisión, Señor, que también ahí, Padre, Señor, escuchan, Padre, Señor, las oraciones, que también ahí, Padre, Señor, ven el Facebook, ven las prédicas, Padre, Señor. Yo he visto personas que están en las prisiones, Padre, no sé cómo, Padre, pero no sé cómo les proporcionan, Padre, o ellos tienen acceso, Padre, a los teléfonos, al internet, Padre, Señor, pero, Padre, si tú has permitido esto, Señor, también es para que escuchen el Evangelio, Padre. Y en este momento yo oro por esas personas, Padre, para que en vez de hacer anomalías, de hacer fraudes, de hacer tal vez engaños o engañar a la gente, o de estar tal vez de ociosos, Padre, prediquen la palabra de Dios. Prediquen y escuchen tal vez la palabra de Dios, Padre, en esa cárcel, Padre, en esas prisiones, Padre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo sé que, Padre, Señor, que tú vas a libertad, Padre, aquellos que están en la cárcel, que aquellos, Padre, Señor, que están, Padre, Señor, en cadenas de opresión. Señor, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre, por los que viven en la calle.
por los que están, Padre Señor, en necesidad de un hogar, que están a punto de perder sus hogares, Padre. Oro por ellos, Padre, en este momento, Padre Señor, para que tú, Padre Señor, seas abriendo puertas de salvación, seas abriendo puertas de sanidad, seas abriendo puertas, Padre Señor, de restauración. Señor, abre puertas, bendito Dios, Padre, de esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, vengo orando, Padre, por esas personas, Padre, que han perdido su empleo, su trabajo, Padre, que los han descansado, Padre, por todo esto, Padre Señor, que anda, Padre Señor, de lo de la pandemia y eso, Padre Señor, que solamente ha venido a traer, Padre, a las personas, Padre Señor, aflicción, Padre, que los han descansado en su trabajo, Padre, que les han quitado horas, Padre, que ahora viven, Padre Señor, una vida, Padre, muy apretada, bendito Dios, para que ellos, Padre, busquen del Dios Todopoderoso en este momento, Padre. Porque en usted, Padre Señor, hay respuesta, hay sanidad, Padre. Hay prosperidad, bendito Dios, Padre. Acorde a tu palabra, acorde a tu voluntad, bendito Dios. Padre, en nombre por eso de Jesús, Padre, vengo orando, Padre. Aquellas personas, Padre, que están preocupadas, Señor. Si recibir una vacuna va a ser la solución de sus vidas, la solución de la sociedad donde viven, Padre Señor. Pero sabemos, Padre, que no, bendito Dios. Sabemos, Padre, que la solución para este mundo perverso, Padre, este mundo en pecado, Señor, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, el que puede cambiar la vida, la mentalidad y la naturaleza del ser humano, Padre, Señor. Bendito Dios, tú has venido, Padre, a libertad a los que están en cautivos, a los que están en prisión, a los que están, Padre, Señor, en las garras del enemigo. Te doy gracias, Padre, porque sé, bendito Dios, que tú eres fiel y verdadero. Oramos por los que están caídos. Oramos por los hermanos que han confesado tu nombre, que han caminado, Padre, en la fe, pero que han tropezado, Padre, en este caminar. Y que están ahí tirados, Padre, Señor. Porque el enemigo les ha bloqueado su mente. Les ha dicho, Padre, que ellos no tienen perdón. Que una vez fueron cristianos, que una vez gustaron del don celestial, que una vez hicieron milagros en el nombre poderoso de Jesús, que un día alabaron, que un día predicaron algunos pastores, algunos evangelistas, Padre, y que el enemigo, Padre, les ha bloqueado el pensamiento y les ha dicho, tú ya no tienes perdón, tú ya estás derrotado ahí, tú has fallado, tú has caído de la gracia. No, Padre, tú nos has levantado, Padre, tú has levantado, bendito Dios, predicadores, evangelistas, hijos de Dios, hijas de Dios, porque tú eres más fuerte que el que está en el mundo, Padre, tú eres más poderoso, Padre, que nuestras propias fuerzas. Tú nos perdonas, Padre. El hombre nos puede condenar, pero tú nos perdonas, Padre. Yo vengo orando, Padre, por esos hijos e hijas de Dios que se han apartado del evangelio, Padre, Señor, que han fallado, Padre, que ellos han dicho, Padre, Señor, mejor me aparto, Padre, y me voy al mundo, Padre, Señor, creyendo la mentira del enemigo, Padre, Señor. Pues tu palabra, Padre, Señor, bendito Dios, nos llama, Padre, Señor, al arrepentimiento continuamente, Padre, nos llama para que aquel perdone en la sangre de Jesús. Nos llama, Padre, Señor, a que, Señor, solamente en usted podemos encontrar redención y salvación, Padre. Señor, te pido por esas almas, para que regresen, Padre, a tus pies, para que regresen, Padre, al verdadero Hijo, al Hijo y al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que Él nos perdona, el cual nos perdonas de todo pecado, amén. Nos limpias de todo pecado con tu sangre preciosa. Amén. Dios les bendiga, amados amigos y familia. Que la paz del Señor esté en su vida, en su familia, amados amigos. Que la bendición del Señor esté en tu vida, en tu familia. Sigue adelante, amado amigo. Sigue adelante, fiel soldado de Jesucristo. No desmayes, amado amigo y hermano. Así sea una alma. Una alma que te escucha, amado amigo. Una alma que quiere ser restaurada por el poder de Dios. Por el poder del mensaje del Señor Jesucristo. Por el poder de su evangelio. Es suficiente, amado amigo. No pienses ver multitudes en estos tiempos. En estos tiempos finales que estamos viviendo, no pienses ver multitudes. Eso ha cambiado, amado amigo. Se han cerrado las iglesias de la prosperidad. Se han cerrado, amados amigos, los lugares, amados amigos, donde las personas tenían comezón de escuchar solamente lo bueno, solamente azúcar, solamente miel, solamente que te hablen de lo bueno. Pero nos damos cuenta que los predicadores que te hablan de lo malo, que te hablan del pecado, que te confrontan, amados amigos, son perseguidos por los mismos personas que se dicen ser tal vez cristianos, son señalados por el mundo, son señalados, amados amigos, por predicar las buenas nuevas,
Por predicar contra el pecado, amados amigos, somos señalados. Porque al enemigo no le gusta escuchar que tú y yo hablemos la verdad. Amén. Exhortemos, que mencionemos, amados amigos, al Hijo de Dios. Que metamos el dedo en la llaga, amados amigos, para que algunos sean sanados. No le gusta, amados amigos, al mundo. No le gusta, amados amigos, a los cristianos tibios. No les gusta, amados amigos. Pero Dios nos ha mandado a predicar las buenas nuevas. Amén. Dios te bendiga, amado amigo y hermano. Que la paz del Señor esté en tu vida, en tu familia. Sigue adelante, amados amigos, en tu ministerio. No te rindas, amados amigos. No cierres la voz. Alza tu voz como trompeta, amados amigos. Y anuncia a este pueblo la rebelión, amados amigos. Anuncia las buenas nuevas. Anuncia a nuestro Señor Jesucristo, amados amigos. Amén. Sigue adelante. Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté en tu vida, en tu familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Sigue, amados amigos, predicando las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.